Muy buenas tardes, amigos. Pues me encuentro aquí exactamente en el kiosco de la Plaza de Armas en Chihuahua, Chihuahua, donde desde hace un ratito ya empezó a llover aquí en Chihuahua capital, como estaba pronosticado. Ahora sí le atinaron y está lloviendo bien rico, bien sabroso. En esta parte de aquí no ha granizado, no sé si en otras partes de la ciudad, pero aquí estamos refrescándonos y gozando de esta gran bendición que es la lluvia aquí en Chihuahua, Chihuahua. Ya saben, les mando un abrazo tamaño Chihuahua a todos los paisanos. Y aquí está esta bonita estampa de Chihuahua para que la disfruten todos. Bienvenidos. Esperemos si no granice. Saludos hasta Guatemala, gracias. Aquí estoy en el mero kiosco de nuestra plaza, aquí enfrente de nuestra Catedral Metropolitana de la Santa Cruz, aquí en Chihuahua capital. Su amigo Gustavo Valdés les está compartiendo con mucho gusto. Saludos hasta Dallas, a María Rodríguez, a toda la gente resguardándose donde se puede. Saludos hasta Kansas. Pues a lo mejor al ratito aquí nos llega el granizo. Es lo malo, hombre, que nos graniza ya. Ya a estas alturas ya de junio, cuando ya la fruta ya está por cosecharse. Gracias a Chihuahua Mix Internacional, que en este momento está compartiendo esta transmisión totalmente en vivo desde la Plaza de Armas en Chihuahua, Chihuahua, donde pues, está lloviendo un chubasquillo. Esperemos si llueva poquito más, que se quite poquito, como a las 6, para que empiece el bailongo. Anda mucha gente aquí que ya estaba esperando a nuestra querida Lupita, pero bueno, primero es la lluvia y es bienvenida. Saludos a Noé Vargas hasta Austin. Saludos a Ramona Espinosa hasta Phoenix, Arizona. Saludos también a Susana Reyes, a Gustavo Juárez hasta Guatemala, hasta Matamoros, a Paz Alvarado, a Susana Reyes también, igual bendiciones, gracias. Gloria Martínez, se me hace que ya se quedaron como novias de rancho. Ah, sí, Vero, ¿para dónde? ¿Para Los Pinos? ¿Para dónde está lloviendo? Saludos hasta Camargo. Ya lo dijo la señora Lucha Villa. Arriba Camargo. A Las Vegas, a Richie Vega. Bienvenido mi amigo Beto González. Pues aquí está lloviendo. Ahí díganme, en otras partes de la ciudad, ¿cómo les está yendo con la lluvia? Hay que estar precavidos. Esperen a que baje el agua. No es mucha el agua que ha llovido, pero sí. Ya saben, aquí Chihuahua nomás chispea y ya nos estamos ahogando. Estela Castillo. Sí, es agua mojada que cae de arriba para abajo. Saludos hasta Jiménez, a Lorena Nájera. Aime Venegas, bienvenida. María Vallejo, saluditos también. A Luna Ramos hasta el Estado de México.
A Reyes Quiroz también saluditos, saludos hasta Veracruz, a Mari Aguilar, San Miguel de Allende, ay qué bonito San Miguel de Allende, a Junior Mancinas, hasta Camargo también. Pues quién sabe, ahí por ahí anda don Esteban, creo que estaba viendo la transmisión. Como quiera es temprano, como quiera y se quita la lluvia y viene Lupita. ¿Ustedes cómo la ven? Saludos hasta Houston, Arcelia, bienvenida. Así es, Josefina Gallegos, amiguita. Jaime Venegas, vénganse a mojar aquí a la... Si no hay baile, pues como quiera nos mojamos. Como dice aquí mi amigo, está cayendo el agua mojada. Ah, sí, Gloria. Híjole, pues a ver cómo nos va aquí ahorita. Aquí es chubascón, no crean que está fuerte. En una de esas se viene el agua y salimos corriendo de aquí del kiosco. A Reyes Quiroz también. Genoveva, saluditos. Hasta los Mochis. A Marisela Flores. Así es, Maribel Serna. Saludos. Gracias a Dios. Wow, hasta las Islas Canarias. Gracias. Un abrazote. Hasta Albuquerque también. A Houston. Hasta California, Ibania. Igual a todos los amigos de Chihuahua Mix Internacional que en este momento están compartiendo y que están de manteles largos esa página porque ya tienen más de 500 mil suscriptores. Así que al rato los alcanzamos, claro que sí. Voy a mover tantito la cámara. Es que no crean que me puedo mover mucho porque estamos aquí, hacinados aquí, pero bueno. Gracias, gracias. No llovió mucho, fue un ratito nada más el que llovió, pero se refrescó muy bien. Así que a partir de hoy, bienvenidos los moyotes a Chihuahua capital, a comprar repelente y a echar flit, porque no nos la vamos a acabar desde hoy. Decreto noche con moyotes. Pues en una de esas sí hay baile, si se quita ahorita el agua como quiera, ¿verdad? Todavía es temprano, son las 3:30, a las 5 se supone que empieza el bailongo. A ver ahorita, más al ratito les comunicamos. Saludos hasta California. Sí, pues sí puedo grabar más del centro, pero me voy a mojar. Que aquí tenemos una cosa, como nunca llueve, no andamos preparados con paraguas ni con chamarritas para lluvia ni nada. Aquí andamos todos del día con nuestra playerita manga corta, nuestros zapatos de domingo y pues para andar ahí brincando los charcos, está canijo. Saludos hasta Michoacán a Mario Bojorquez. Muy sabrosa el agua. Se está reciando, dice aquí mi amiga Gloria que está lloviendo muy fuerte para la Dale. A lo mejor para acá se viene la lluvia. Vamos de este lado aquí de la plaza. Estamos viendo aquí el edificio que fue del Hotel del Real, que ahora es un edificio público municipal, que estaba totalmente remodelado, duró décadas solo y se estaba hasta cayendo, pues ya está remodelado, remozado. El antiguo Hotel del Real, aquí en la mera calle Independencia y Paseo Victoria, que ya es, todo esto es zona peatonal para la gente que ya no ha venido a Chihuahua, que tiene muchísimos años que no viene a Chihuahua, pues ya todo lo que es aquí, esta parte del centro ya es peatonal, es comercial. Saludos hasta Denver, a Mini Treviso, a Irene Ayala, sí, es bonito.
Saludos al Miro hasta California. Pues ya llovió, mini Treviso. Gracias, Elba Coronado. Saludos a todos los paisanos que añoran su tierra. Y está reciando poquito, ya al rato vamos a estar aquí todos juntitos. Sí, vamos a estar, va a ser una noche muy fresca en Chihuahua. Bienvenida mi amiga Alejandra Soto. Se me hace que se van a quedar como novias de rancho, que no va a haber baile. Me hace que no va a haber baile esta tarde, pero bueno, es bien recibida, bienvenida la lluvia. Ojalá y no haya destrozos y hay que estar precavidos. No andar de callejeros como andamos aquí todos. Saludos a mi sobrina consentida que ya llegó. Hola, Ale Soto. Saludos a mi amigo Isaías Duarte. Saludos a todos los que están viendo esta transmisión por parte de Chihuahua Mix Internacional. Se me hace que no, que está Murillo, como dice Betito. Se me hace que no. Ahí está. Ahora sí, que Dios nos agarre confesados aquí porque ya empezó fuerte el agua. A lo mejor esa nubecilla que dijo la tía Gloria que estaba en la Dale ya se vino para acá. Me voy para el centro. Saludos hasta Guadalajara, Ramón Navarro. Saludos para La Gomera, a la familia García. ¿Qué? ¿La Gomera de arriba o La Gomera de abajo? Por allá para Parral ayer les llovió bastante, ¿eh? Y hubo muchos destrozos, hubo bastante granizo en toda la parte, toda la región ahí de Parral. Saludos hasta Colorado a Yema Rigo Muñoz. Así es, nos hacía falta lluvia, nada más que no nos granice. Yo quiero probar mis duraznitos y mis higos de mi corralito. Saludos a Carlos hasta Colombia, Sonora, Guadalajara. Ya sé, que llueva, la Virgen de la Cueva. qué recuerdo, ya, ahora sí que ya llovió. Hijo, está el agua, está helada y está mojada, ahora sí ya nos empezó a... Que Dios nos agarre confesados, ya ni para dónde correr, ¿verdad, amigo? No, ya no, ya me vi un tipo que afuera. La gallina apenas le caía fresca al agua. Esto se pasó de agua. Ay, ay. Ándele. Queríamos lluvia, aquí tenemos lluvia, ¿eh? ¿Ustedes de dónde son? De Veracruz. ¿Qué andan haciendo por acá, hombre? ¿Trabajando? Sí. Oiga, pero mira, vio cómo llueve bonito. ¿Eh? ¿No les ha tocado el frío? No. Ah, esto está a ser bueno aquí. Y estoy platicando con unos amigos que son de Veracruz. No, usted que está chapito, métase ahí en medio. Ya no, ya valió, ya nos resfriamos, ¿eh?
saludos hasta Denver. ¿De dónde más? Nos están viendo, como dice nuestro amigo aquí, Iván Parra. Saludos a Martín Ceres Pérez. Hijo de su mecha. Ahora a voltearnos para el otro lado. Saluditos a todos. A ver cuánto aguantamos aquí, ¿eh? Saludos hasta Atlanta, Georgia, a María Vallejo. Estoy aquí transmitiendo para Estampas de Chihuahua. Venía a grabar el baile, pero pues ya no hubo baile, ya valió. Pues no, ¿usted cree que van a venir? ¿Quién iba a venir? ¿Eh? ¿Quién iba a venir? Acá donde hay el baile ahí. ¿No han venido a ver el baile? No, hombre, lo que se pierde, hombre. Todas las tardes hay baile ahí con Lupita y su familia, ¿eh? Ahí agarran pareja o agarran parejo, pero que bailan, bailan, ¿eh? Todas las tardes hay baile, ¿eh? Si tocan padre, ahí donde está el asta bandera. Se pone la bandera. Ahí mero. Están invitados aquí los amigos de Veracruz. Saludos hasta Denver. Hasta Nayarita, Marta, Trujillo. Ya valió, hijo su mecha. Cuidado con el niño, no lo vayan a pisar. Mira, amigo. Allá de catedral lo que cae de agua del techo, miren en los goterones esos, bastante. Hasta Tacoma, Washington, saluditos. Ay, su mecha. Saludos hasta Argentina, Lidia Soto. A Los Ángeles, Angélica Vázquez. Te di con un tequilito, si no nos vamos a voltear, ¿verdad? Aquí en su mecha ya nos estamos mojando, y dos. El agua está mojada. Saludos hasta Perros Bravos, Texas. Pues se me hace que no va a haber baile, amigos. Pues no somos tantos, somos como unos 20, yo creo, los que estamos aquí en el kiosco. Estaba más lleno, ya unos ya desertaron, ya se fueron. Y ya me empezó a dar frío, ya me empezó a temblar el celular. Hola María Luisa, Gerardo. Bienvenida mi amiga Blanquita Arias. Estoy transmitiendo en vivo desde el mero kiosco en la Plaza de Armas de Chihuahua, Chihuahua. La primera lluvia de esta temporada aquí en Chihuahua. Que sea de muchos beneficios. Y un saludo muy especial a todas esas personas que añoran Chihuahua, a toda esa gente que está en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Houston, en Dallas, en Washington, y a todas esas personas de Sudamérica que les gusta seguir las transmisiones y que les gusta Musical Milagro. Pues aquí un pedacito también, una bonita estampa de Chihuahua. Ya paró poquito el agua. Ya. Vamos a esperarnos tantito, porque ¿qué creen? Traigo zapatos nuevos, hombre, ¿cómo los voy a echar a perder? Saludos hasta Villa Juárez, a Rosy Charrascón.
Minerva Oliva, saludos hasta Dallas también, a California. ¿A poco sí, Gil? No, hombre, pues aquí no nos tocó, por lo menos aquí en el centro, no granizó, fue cualquier cosita de granizo, pero realmente no granizó, no estuvo tan fuerte. Saludos a Torreón, Coahuila, a Namiquipa, ¿cómo andan por allá por Namiquipa? Hasta Los Ángeles, a Granate, Enero. Saludos hasta León, Kansas. Silvia Cuevas, bienvenida. Pues ya paró. Así que si don Esteban de Musical Milagro está viendo este video, no le saque y véngase aquí a la plaza, que la gente los está esperando, ¿eh? Como quiera, en una hora se quita todo esto. ¿Cómo dice este? El del noticiero, estamos informando, ¿cómo? Este es el informe. María Vallejo, saluditos a su yerno. María Luisa Gerardo Villanazul, saludos. Ah, Adolfo Soriano. El chile chilaca, ¿qué creen? Pues está más barato que 8.80, ¿eh? Antier estaba como a 7 y cacho. Pero bueno, vamos a esperar un día que esté a 8.80 y hacemos un, como decimos aquí en Chihuahua, un pedorrón. Un fiestón, porque realmente sí va a estar a 8.80. Saludos hasta Denver, a Silvia Cuevas. Edilia Barriga, no le saque, véngase. Ya bajó el agua, ya agarra el vivebús. Aquí la esperamos en la calle Juárez. Aquí ya entró ahí don Esteban. Pues don Esteban, aquí le estoy informando que ya paró la lluvia aquí por el momento. Como quiera, apenas van a ser las 4 de la tarde. En una hora más o menos decídase si van a venir o no. No se crea, usted sabe. Nomás que, pues sí, en algunas partes de la ciudad sí llovió bastante y hasta granizó. Saluditos a todos. Vamos a dormir bien frescos, aunque tengamos moyotes, no importa. Saludos hasta Texas, my friend. No, pues no hay pasada, hombre. Ni para dónde darle, hombre. Iba a pasar para aquel lado, pero está el charcote y no traía zapatos nuevos. Ya valieron, ¿verdad? Saludos hasta Cuauhtémoc. Saludos hasta San Diego, California. Miriam Torres. A Berta Madriles. A Chuy Madriles. Hasta Abilén, Texas. Saludos hasta Odessa, Texas, a Héctor Méndez. Pues ya paró de llover, esperemos y baje poquito la lluvia y haya bailongo, porque todo el mundo venía al bailongo y ahora sí que se quedaron como novias de rancho. No, y ya me imagino cómo va a estar Lupito ahorita desesperada, porque ella ya está programada. A que viene, porque viene. Saludos hasta Denver, Colorado, a Pili Tarango. A la familia Ari Frías. Hasta Tutuaca, a Pepe. Hasta España. A Fernando Ujía. Saludos, Fernando, qué milagro.
Para el aeropuerto todavía está lloviendo. No, aquí ya paró, pero todavía están las nubecillas fuertes. Los truenos están fuertes. Saludos a la familia Márquez. No te digo, Brandon, hombre. Sí, pues ya hasta dejó de llover, hombre. Pues bueno, vamos a esperar a ver si deja de llover y más al ratito empezamos la transmisión de nuevo. No, pero al sur está fuerte, dice. Saludos a mi amiga Irma Flores Acevedo. En la Dale todavía sigue lloviendo. Pásale. ¿Va a pasar? Se vaya a mojar el tololoche. ¿Se está jalando esta madre? Pásele. A ver si no se le hincha. Aquí estoy exactamente donde está el elevador para el subterráneo del transporte público, antes llamado Vivebus. Este elevador es para las personas de juventud acumulada o personas con alguna discapacidad. Y aquí estoy, pero estoy muy a gusto. Aquí debería haberme estado, ¿no? Ahí en el kiosco. Sí me di mi bañadita, no crean. ¿Qué tal, Murillo? Pues quién sabe. Ahí pregúntele a don Esteban. Aquí está ahorita viendo el video. Como quiera y sí, como quiera y no. Sí, se veía fuerte ya para Riberas del sufrimiento, que diga, del Sacramento. Se veía lloviendo muy fuerte ya para Majalca, para Sacramento, para Nuevo Delicias. Se veía la cortina de lluvia muy fuerte. Sí, Irma, muy bonito. Saludos, don Esteban. Ahí está ya el comunicado de don Esteban, que cree que no van a tocar. Sigue lloviendo. En algunas partes de la ciudad. Aquí ya no. Ya no está. Ya no está lloviendo. Esperemos y deje de correr el agua aquí por la zona peatonal del centro histórico. Saludos hasta Parral, a Soledad Mesa, a Lisbeth Garfias, hasta Puerto Vallarta, un Edén ahí. Pues bueno, más al ratito vemos a ver si hay bailongo, si no, pues por aquí andamos. Fue un gusto haber compartido con ustedes la primera lluvia en la capital. Nos vemos más al ratito y les mando un abrazo tamaño Chihuahua, grande y enorme. Gracias.
Muy agradecido. Y nos vemos al ratito.